Damas y caballeros, saludos amigos y amigas, estamos aquí en el programa Club de Lectores, ya yo me acuerdo, pero me van a corregir siempre, octava edición, y esta edición, esta temporada, como se llama en estos medios, pues nos llena de alegría y vamos a pasarlo bien, y estamos con una de las compañeras escritoras más queridas, quien es muchas cosas a la vez, doctora, profesora, parte de la Universidad de Puerto Rico, pasada presidenta del PEN de Puerto Rico Internacional y escritora de varios libros, uno de ellos Buffet, pero hoy no voy a hablar de Buffet. Hoy voy a hablar de un libro que yo tuve la dicha de ser su primer presentador y también su primer reseñador. Y estamos hablando del libro Capá Prieto, que es un libro, una colección de cuentos que salió hace un ratito. Ivonne, tú me corregirás, pero esto es como 2012, a mi mejor recuerdo de esta conversación, 2009. Y lo sacamos y lo presentamos en el Colegio de Abogados, que también lo hizo Irán Lozada en otro momento. Y este servidor, y publicamos en Claridad. Yo creo que eso era cuando yo escribía para Claridad con cierta regularidad. ¿Cómo te encuentras, Ivonne? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio compartiendo contigo y con ese club de personas que siguen la literatura puertorriqueña. Bueno, pues estamos en condiciones interesantísimas. Estoy en una gomera, se me escoltó la goma, pero Ramón Edwin, que estoy aquí, no me puedes criticar. Contra viento y marea, estamos haciendo el programa con una goma explotada y cambiándose en este momento. En esa perspectiva, Ivonne, tú te has dedicado al mundo escritorial fuertemente. Eres ganadora con este trabajo y con Buffet, eres ganadora de varios premios. Premios tanto en Puerto Rico como fuera del país. Te empiezo con una pregunta de esa simpática. ¿Cómo se siente la escritora? Bueno, siempre viva, siempre al pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque realmente esa es la razón de la escritura. De qué escribimos es de lo que vivimos, lo que percibimos, lo que sentimos. Bien, hay una temática que la voy a recoger ahorita, pero que se trabaja de dos formas distintas en los cuentos como en la novela. Y dentro de esa conversación, pues vivimos en un país que es muy interesante, es tremendo país. Me imagino que te referirás a todas las vivencias que, ¿verdad?, que tenemos en nuestro Puerto Rico, ¿verdad?, el día a día, nuestras cotidianidades que son diversas y que impactan definitivamente a la comunidad, a todas las personas por igual, independientemente de la clase, de la raza o de su género. Así que supongo que estarás pensando en eso cuando hablas de esos elementos que quieres traer al presente de nuestra tierra. Y sin Paprieto es ese elemento fundacional que me inició como escritora y que en alguna medida me permitió acercarme a todos esos temas que yo estoy segura que tú entiendes y que los que practicamos la literatura, trabajamos la literatura, vivimos de la literatura y la enseñamos, pues son importantes y fundamentales. Así que en ese cuaderno de cuentos, que en efecto fuiste tú una de las primeras personas que tomó el texto, ¿verdad?, lo analizó, lo discutimos y tuvimos una presentación muy interesante. Siempre recuerdo que me decías, esa es tu obra prima, ¿verdad?, porque siempre me conectan con Capá Prieto, y yo soy Capá Prieto, y somos Capá Prieto, así que en ese sentido el texto sigue siguiéndome, sigue aportando y seguimos utilizándolo en la universidad y en otros espacios que habían, ¿verdad?, nos pertenecen como puertorriqueños. Conocer, ¿verdad?, un poco de nuestras raíces africanas. Así que a tu mención de que hay muchísimos temas en común que nos conectan, pues sí, Capá Prieto es uno de esos. Y
específicamente de esas vivencias que se tienen en Capa Prieto, como lugares muy interesantemente que menciono y que son a propósito, ese Santurce y esa Villa Palmera, que es un espacio muy, muy común y muy de pueblo y donde la historia afro, ¿verdad?, está presente. Así que estoy segura que de eso sabrás tú un poco conectar, ¿verdad?, el libro como ese elemento de fusión con la cotidianidad puertorriqueña. Pero dentro de esa conversación, lo que a mí me interesa de tus cuentos, como así de tu novela Buffet, que es de las dos que vamos a hablar, puedo hacer reseña hoy, es ese manejo de una vida cotidiana que era donde cuando me interrumpió el gomero y se me cayó la conexión, pero ya está resuelto. ¿Qué es el tema este sobre nadie es racista en Puerto Rico? Nadie vive el racismo no existe, pero el racismo prevalece continuamente. Y eso es algo que en tu trabajo, Capa Prieto, que fue como una ópera prima bien pensada, ¿entiendes? Porque ahí tú arrancaste y le diste un golpe, como dice la canción de Rubén Blades, le diste un golpe en la cabeza y después le das olvido. Le diste olvido a muchas cosas, o le diste vida a muchas cosas olvidadas. Y recuérdate que tú estás en la primera década del siglo XXI. Esa primera década todavía había un par de gente escribiendo, tú, Roberto Ramos Pérez, empezaron a salir unos libros. Es en la segunda década que todo el mundo empezó a escribir desde las lógicas del racismo, racialismo y todo eso. Y dentro de esa conversación entonces me parece importante cómo tú te insertaste correctamente y valientemente en ese primer trabajo. Así que si tú quieres podemos ir por los cuentos, pero vamos a empezar hablando con el tema del racismo, porque es que después en Buffet trabajas otros temas todavía más interesantes y controversiales. Pero háblanos del racismo un poco, por favor. Bueno, insertarme en este tema, más allá de escribir los cuentos, como bien dices, tenía que ver justamente con una experiencia personal, obviamente previa a mi juventud, ¿no? Y algo de eso, y a mi adolescencia, y algo de eso está esbozado en los textos, en los libros. Pero particularmente tengo que siempre mencionar mi experiencia en la maestría en creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón, donde fue mi inicio y mi deseo de obtener estudios, ¿verdad?, sobre literatura y sobre creación literaria. Y justo en ese espacio fue que me percaté que el tema de los afrodescendientes podría ser un tema que incomodara a muchas personas. Y no hay duda, perdón, que eso se debe precisamente al racismo. Yo hice esa conexión, ¿verdad? Al pasar el tiempo me doy cuenta que, me disculpan, que en efecto el hablar de temas de afrodescendientes, de personas negras y rehacer o crear cuentos de personajes históricos puertorriqueños, en muchísimos espacios no fue recibido con esa receptividad, porque seguía alojado en el pensamiento de todas esas personas, que es un tema que no hay que tratar, porque obviamente como el racismo no hay, no existe, pues ¿por qué tenemos que estar hablando de las personas afrodescendientes? Así que de eso un poco se trata. Ese fue el momento. Y ese momento fue reciente, ¿no? No ha pasado mucho tiempo desde ese momento en que me confronto con esa realidad social y esa realidad muy, muy puertorriqueña y caribeña, por supuesto. Porque yo diría que en el primer trabajo, en Capa, es la develación. Hay un problema racial. Y si me puedes ayudar, ahora estoy camino a ustedes, ya resolví la goma. Son cosas que pasan en San Sebastián, en San Juan, así que no me critiquen. Pero dentro de esa conversación sería interesante conocer. ¿Están en Manuel de Laboratorio? ¿Verdad? ¿Y esto ya también? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La pregunta se fue, se quedó al pendiente, pero él me hablaba de que justo al comienzo del texto y cuando inicia este libro, se traen entonces a colación temas justamente sobre el racismo. Era como una forma de abrir a discusión y a un momento histórico
situaciones particulares de personas puertorriqueñas históricamente conocidas y que habían sido legadas o dejadas a un lado dentro de toda la historia, ¿verdad? En los textos de escolares, en la literatura, en la academia. Así que, en efecto, sí, ese inicio y esa apertura a través de este libro lo que crea justamente es ese acercamiento directo a el tema del racismo, la racialidad, la raza, el género y la clase. Cuando eso pasa, ¿cuál es la reacción de tus lectores, de tus amistades? O sea, no voy a cuestionar nada, yo tú sabes que no voy a cuestionar nada. Lo que quiero saber es cómo la gente lo mira. Porque mientras uno no hable de los temas raciales, no hay problema. Pero cuando uno los aborda, empiezan a ver otras críticas, otros comentarios. Cuéntame tú. Y sobre todo estábamos en la primera década del siglo XXI. En la segunda década, esto se ha hecho muy fácil hablar de este tema. Porque ya hay una presencia sobre el tema, hay una discusión continua. Cuéntame. Bueno, efectivamente, al hablar del tema y utilizar, como he mencionado, a ciertos personajes que mucha gente conoce y ubicarlos desde otra perspectiva, desde otros espacios, sí hubo un poco de resistencia y resentimiento. Por decir alguno, en uno de los cuentos que yo trabajo, la obra y al declamador Juan Boria, siempre la gente lo veía como este declamador de los versos de Fortunato Vizcarrondo, muy folclórico, muy cultural. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, yo utilizo la imagen de Juan Boria en otro oficio en el cual la gente no sabía que él tenía, que era encuadernador. Y lo ubico en un espacio totalmente diferente al que la gente lo conocía, declamando, ¿verdad? Con un performance, como decimos, muy interesante. Pero en este cuento aparece un Juan Boria ejerciendo un oficio y enfrentándose a la realidad del racismo desde un espacio privado, ¿no? No un espacio cultural. Y entonces eso un poco creó, y mucha gente que me comentaba, bueno, yo no conocía a Juan Boria, nada más como el que declamaba, yo no sabía ni que tenía oficio. O sea, que ya lo habían, habían conceptualizado su imagen como el declamador y no era una persona que podía tener un oficio común e importante. Así que ese choque trae consigo un enfrentamiento con el ideario que tenía la gente de ciertos personajes y de cómo yo me acerqué a ellos. Por ejemplo, también tengo que mencionarte uno de los cuentos que remite a la poeta Ángela María Dávila. Ese cuento ubica a una Ángela María no como la poeta nacional importante, sino como una mujer frágil, vulnerable, ¿verdad? En el que, ¿verdad?, el relato la confronta con la envidia y el celo de mucha gente que lo que deseaban de ella era exprimir su talento. Que son otras imágenes y otras formas de acercarme a estos personajes, entre otros, y que creó, ¿verdad?, cierta resistencia, porque ya teníamos esa ubicación específica de estas personas negras, lo que realizan es este trabajo, estas personas están categorizadas de esta manera, y se olvida, ¿verdad?, toda esa la importancia de sensibilizarlos, ¿verdad?, de humanizarlos como no han podido humanizarse durante toda esta historia, nuestra historia. No sé si eso responde a tu pregunta. Hay una conversación pendiente en el Caribe de esos relatos, por llamarlos de una forma no teórica, de dos caras. Yo el obrero y yo el, por decir algo, el declamador de poesía negra, el bailador de bomba, el teatrero de obras afrodescendientes. Yo creo que eso es muy significativo de ese momento. Y en ese momento fue así. Yo no estoy diciendo que en este momento ya no es así, pero vivimos un momento donde, por decir algo, y tú lo sabes, que tú vestir con ropa casual, por llamarla de una forma occidental, no excluye que también tú te vistas con un atuendo de ropa africana, por lo menos de la costa norte, de Ghana, de Senegal,
y dentro de esa conversación que uno puede intercambiar y valorar las distintas formas de vestimenta y estilo, porque no solo había una forma de estilo. Pero hacer eso es que voy a trabajar con un turbante, porque es normal ponerme un turbante, no es excepcional ponerme un turbante. Yo creo que hay algo de eso en este momento. Eso me fui en un día escuchándote la historia de Juan Boria y su oficio, entendí que era de encuadernador. Exacto. Y dentro de esa conversación, pues uno en el verso negro, y entonces uno lo seguía. Pero realmente hablando, la gente tenía muchas vidas que se compartimentalizaban, si puedo decir eso. Y en esa medida, pues hemos avanzado un poco. Tú tienes otros cuentos, si me ayudas en la memoria ahora, en ese trabajo, que son bien interesantes, que es cambiar de posición a la gente. Y estaba pensando en la literatura, en una cierta literatura jamaiquina de Helen Ford Smith, de alguien que trabajaba teatro con una obra extraordinaria que era Después del Huracán, algo así, After the Hurricane, donde estaba la madama blanca, dueña de la casa, con su sirvienta negra. Y cuando pasó el huracán, ya no había casa, pero todavía habían los seres humanos. Y entonces la madama le dice, bueno, pues prepárame el té y el café. Y la otra dice, no, ya no hay casa, ahora somos iguales. Y la otra decía, no somos iguales, tú sigues siendo mi empleada. Y decía, no, es que si no hay casa no soy tu empleada. Por lo tanto, ahora somos iguales y nos hacemos el té y el café. Es una obra buenísima. Es una obra que trabaja todo lo que es la construcción de la subjetividad y los estereotipos a partir de la clase, la raza y en parte el género. Así que tú adelantaste, tú representaste un momento que, por ejemplo, en cuanto al de Juan Boria, no tanto así el de Ana María Sotomayor, pero en el de Juan Boria es interesante esa construcción. Cuéntanos más. Bueno, de ese tipo de construcción tengo que mencionarte, por ejemplo, que es un cuento que me gusta mucho y que remite a mi familia, Ama de Leche, no sé si lo recuerdas, que es justamente una mujer que amamantó a los hijos de quienes fueron sus patronos, ¿no? Sus amos. Sí, esa imagen es buena y después, ahí puede hacer un chisme literario. Puedo hacer un chisme, tú sabes lo que... Adelante. Decir en chisme literario. Entonces después Irán las reproduce en Madiva, ¿entiendes? Tú diste las ideas y después la gente va reproduciendo las, no es plagio ni nada, es simplemente que las ideas son buenas cuando uno las ve. Sí, me acuerdo de ese trabajo, cuéntanos. Bueno, de hecho, la compañera Yolanda Arroyo también hizo posteriormente un cuento que se llama Los Amamantados, que yo utilizo. Ajá. También y hago esa comparación de su texto con el mío, ¿verdad? Para visibilizar justamente esas amas de leche. Y en ambos cuentos tengo que decir que el final es impactante, ¿no? Porque esa ama de leche dejó de ser ama de leche y asumió otra posición. Siempre pienso en los comentarios de Maris Ramos Rosado, que sé que estuvo por aquí también, en ese pensamiento digno, libertador, esa imagen de las personas afrodescendientes superándolos más allá de esa época que queremos olvidar y que, ¿verdad?, la recordamos, ¿verdad?, ese periodo de la trata y cómo se manejaba como un objeto a los afrodescendientes. Así que la finalidad en ese cuento, Ama de Leche, es sí reconocer que hubo una ama de leche, que hubo mujeres negras que prestaban su teta, su seno, para amamantar a otros niños independientemente del color de su piel, pero igual, ¿verdad?, eran unas obreras y eran explotadas. Y cómo revertir esa imagen, esa idea de esas mujeres explotadas a unas mujeres dignas, ¿verdad?, y que se les reconozca, que ese era el propósito del cuento, su aportación en el mundo y en nuestro espacio, ¿verdad?, como puertorriqueños y como puertorriqueñas. Eso me trae en un texto en paralelo. En los 15 años que yo viví en África del Sur, los blancos utilizaron a los negros, pero no a todos los negros. Este es el problema de las categorías raciales. Y entonces en la Ciudad del Cabo, esto es de verdad lo que voy a decir, los blancos, que son múltiples categorías de blancos, pero los blancos más intelectualmente hábiles era la comunidad judía. Y la comunidad judía se alió pragmáticamente con la comunidad mulata, que en la Ciudad del Cabo eran descendientes de Malasia, malasianos.
Cape Malay, lo que se llaman los Cape Malay. Y los Cape Malay eran gente que traían toda una cultura ancestral, los hicieron esclavos, pero ellos pudieron haberse hecho, se pudieron haber hecho esclavos también a ti, porque venían de todo ese mundo asiático que tiene una profundidad en todos sus ascendientes que creaba de todo, incluyendo una cocina extraordinaria que parecería hindú, pero es malasiana. Y esa comida que tiene algunas especies similares era muy interesante. Así que, ¿qué pasa en la comunidad de los judíos blancos en Sudáfrica? Es que utilizan a los malasianos para adelantar la obra de sus casas, de cualquier cosa, y los utilizaban. En adición a eso, las mujeres las utilizaban y acabaron amamantando a los hijos de esa comunidad. Por lo tanto, aquí hay un choque cultural extraordinario, porque tú sabes, nada es puro, pero si mi leche, que es genética, tú la puedes tomar, pues tú estás llevando a tu cuerpo mi genética. Entonces nadie es puro, primer elemento. Pero la otra parte, para que te rías, donde los malasianos colonizaron a las comunidades blancas, en particular a las judías, fue en la alimentación. Porque los malasianos siempre han dicho, eso está escrito en toda la literatura en Sudáfrica de los temas, que los judíos cocinaban bien, pero sin sabor. Entonces venían los malasianos y les ponían un poco de páprica, le ponían un poco de curry, esto y lo otro. Y acabaste teniendo una comunidad judía que comía comida judía estilo hindú, ¿entiendes? Y estas son las partes interesantes de los cruces culturales, que es otra forma de adentrarnos, donde las relaciones de dominación se transforman y se convierten en otro tipo de relación, pueden ser también de dominación, pero también pueden ser otro tipo de dominación o de interacción que puede crear un nuevo humanismo. Es un poco lo que jugó Irán en la novela de él. Tú sabes, no, si te puedo amamantar, entonces no somos distintos. En Sudáfrica se planteó de otra forma, pero me parece un elemento interesante, como tú lo rescatas aquí y otra gente ya lo han ido rescatando por una imagen muy poderosa. Es el intercambio de genética por la vía, es un chiste, para que te vuelva a reír, por la vía láctea. ¿Entiendes? Bueno, sigue, que te voy a dar una sorpresa ya mismo. Sí, a mí me ese cuento me gusta mucho y siempre tengo esa, es que bueno, no estabas lejos de la verdad y tengo que atribuírmelo, que este libro me sigue persiguiendo. Me encanta que me persiga, no tengo problemas con eso. Pero ese texto particularmente de ese cuento de Ama de Leche, siempre recuerdo una invitación que me hizo Alberto Martínez Márquez a UPR Aguadilla, y fue maravilloso porque ahí los estudiantes habían leído el libro y había una chica que lloraba en una esquina. Yo decía, ¿por qué ella estará llorando? Me tenía preocupada, ¿no? Al finalizar el evento, que ella se acercó, me trajo el libro, siempre esa experiencia de firmar y de conversar con la persona, me dijo que ella había estado llorando porque ella había tenido una nana. Y esa ama de leche le recordaba el cuento, el relato, esa experiencia, esa cercanía a su nana. Y eso pues me impactó porque ella estaba, y me dijo en ese momento, reconociendo que ella se había olvidado de su nana, que ella creció, estaba en la universidad, y ya ni recordaba dónde rayos estaba esa nana que la crió por tanto tiempo. Obviamente una nana negra. Y eso pues me hace tener esperanza, y me hace tener fe y seguridad de que independientemente de nuestro colorismo y nuestras mezclas, ¿verdad?, como puertorriqueños, hay una conciencia en la juventud, y apuesto a eso, de que este tema del racismo, de la racialidad, es un tema que en definitiva tienen muchísima conciencia los jóvenes y se resisten. Creo que hay una actitud antirracista y eso es fundamental. Así que si la literatura nos está permitiendo acercarnos, ¿verdad?, y tener un pensamiento antirracista, yo apuesto, ¿verdad?, a Capa Prieto y a otros libros más que se encaminan a eso. Tenemos que empezar a cultivar ese pensamiento antirracista y una mirada más nuestra, más puertorriqueña. ¡Ay, Dios! He llegado aquí. He llegado. Dios, Padre Nuestro, que está... No, aquí se habla de otra forma, pero está bien, podemos hablar de eso también. Estamos aquí nuevamente, todos y todas. Y hemos llegado finalmente...
Después que la goma del carro me traicionó. Pero se lo voy a pasar al vecino que fue el responsable de esto. Seguimos aquí en este delicioso programa con la compañera Ivonne Denny. Y yo poniéndome el micrófono donde no era, porque me quedé con la idea de querer en el oído. Pero bueno, qué bueno, me alegro. Gracias, saludos. Me alegro verte. Esa conversación, mira, Ramón Edu, no critiques, estamos en línea, no ha salido bien. Aparte que tienes Ivonne, no la conocía, se deben conocer. Tienen que invitarla allá para que se coma unos quesitos en la casa de ustedes y que Ivonne le cocine una paella y una pizza. Ay, Dios mío. Vamos para allá, vamos para San Sebastián. Pero en este diálogo de Capa Prieto y donde tú vas cambiando los personajes en su momento histórico, hay otros personajes que yo creo que habría que documentar o poderlos hablar, pero esa idea de ese cuento sería, me hiciste pensar, si pudiéramos hacer un diálogo solo sobre cuentos, cada cual un cuento, porque en el trabajo mío, que no sé si lo conoces, que se llama Un Abuelo por tu Llamada, ahí hay un cuento muy lindo, dos lágrimas de chocolate, por favor, que es la madre, está basado en un hecho histórico, del boxeador que mataron en Barrio Obrero, que le cayeron a tiros a él y otros más, porque estaba en un momento dado con unos señores y fue una masacre. Los mataron a todos, a cuatro, y él muere. Ese es el dato. En la tergiversación, pues yo cojo, él está allí y se escapó, fue al baño en ese momento y no lo mataron, mataron a nosotros. Y la madre está llorando afligida y son todos negros. Ese es el detalle. Porque nos habíamos olvidado que la gente tenía color. Y entonces la madre llora porque su llanto tiene mucho llanto. Y el hijo juega con un chiste familiar que era que cuando uno lloraba, uno emitía lágrimas de chocolate. ¿Está bien? Así que, nada, yo creo que esa ternura es un asunto bastante tierno lo que nos has contado. Pero pienso que nada, que Buffet 15 años después sigue vivo. Es Buffet, no, perdón. Capa Prieta, que es un árbol puertorriqueño. Sí. Que la gente desconoce. Pero Ramón Edwin lo conoce porque él tiene muebles de Capa Prieto. Así que cuéntanos otros personajes que jugaste con ellos en la historia. Bueno, siempre tengo que mencionar otro personaje que no es un personaje, era mi tío abuelo, Don Felo, Don Felo el de Madrigal, Felipe Goico Rosario. El compositor, Estando Contigo Me Olvido, ¿verdad? Que es un clásico. Pues hay un cuento que hice en Capa Prieto sobre Don Felo, porque Don Felo tenía una enamorada blanca, según contaban mi familia, mi madre y mis tías me contaban que estaba enamorado de una mujer blanca. Y en aquel momento, ¿verdad? Estamos hablando de los años 40, por allá. Pues no era bien visto que un hombre negro tuviese una relación con una mujer blanca. Y todavía eso es un tema de conversación. Así que en ese cuento yo hago el relato de ese enamoramiento, de esa forma en la cual Don Felo llegaba justamente a encontrarse con ella en secreto. Y esto no lo he dicho nunca, pero en ese libro, en ese texto específicamente de Don Felo, Calle Felipe Goico Rosario, está literalmente escrito toda la letra, la lírica de Madrigal, que es genuinamente Estando Contigo. Así está en la pared. Está dentro de todo el cuento, está toda la letra de esa canción que lo hizo muy famoso. Y que era ciertamente una conexión directa con esa experiencia que él tenía de querer estar con una persona que no podía estar, ¿verdad? Y esa lucha emocional, esa lucha racial que vivía. Así que es otro personaje histórico real que, ¿verdad?, guarda una relación muy directa conmigo y que creo que también hay que rescatar. Qué interesante, porque aquí no entramos en el álbum familiar. El abuelo, compositor de Madrigal, que es una canción hermosísima, que es la primera vez que yo escucho que es una relación racial, intercultural, no aceptada. ¿Eso lo había dicho alguien? ¿Eso se ha dicho públicamente? Bueno, quizás alguien, quizás hay gente que lo sepa, pero ¿verdad? Dentro de ahí
hay información dentro del círculo familiar que a veces no sale a relucir, pero en las historias que me hacía mi mamá y mi tía, que Pero había. es que eso en sí mismo es una historia de Ah, una sí, novela. claro, es otra, eso es otra historia que se puede Eso. crear la novela de Don Felo, ¿no? Pero sí, efectivamente, su lírica, toda su letra es una letra muy, muy hermosa y muy trágica, muy de mucho dolor, ¿verdad? Y de muchas ambigüedades en su experiencia como hombre negro. Así que ahí está reflejado sin duda en Madrigal, en el Bien, nos relato. encontramos aquí en la histórica librería Norberto González del Histórico. El siempre presente Norberto, que está aquí entre nosotros, nos está mirando de algún sitio, y la familia González, la cual quiero tanto, de verdad, en buena vibra. Y estamos en Río Piedra, en la calle Paseo de los Libros, y el que se atreva a ponerle y nombrar nuevamente al tirano ese genocida malo que tiene una escultura de un hombre pequeñito en el viejo San Juan, no lo vamos a invitar. Pero dentro de esa conversación, entonces nos encontramos este diálogo con la compañera Yvonne Denis, quien pues le tenemos mucho cariño y aprecio, y nos vemos a veces más cercano y más lejano, pero que escribió este libro llamado Capa Prieto, Capa Prieto, que es como su ópera prima monumental, porque hizo un dato interesante: tergiversar la historia y o contarla de otra forma que no la hayamos visto. Con eso quiero hacer un cruce en lo que voy buscando, porque el último cuento se llama Bufete de Abogado. Y después tú escribiste otra novela, que es tu próximo trabajo, que se llama Bufé. Y Bufé es un trabajo interesante y problemático. Y como diría mi hermanita que tú conoces, lleno de intrigas a la novela turca. Tiene algo de novela Sí, turca, es cierto. porque es un ángulo que tampoco se habla en el país, que es de qué pasa en los centros de trabajo normalmente entre una empleada subordinada y un patrono subordinador, y donde la relación racial estaba presente. Y te lo tiro a la solta en el librito Viejo Gringo de Carlos Fuentes. Hay dos capítulos contigo que son extraordinarios. Cuando ella se acuesta con él y ella dirige el acto sexual, y cuando en la misma escena él se acuesta con ella y él piensa que él está dirigiendo la escena sexual, y es una construcción extraordinaria, es la misma escena contada dos veces desde dos ángulos distintos. Así que en Buffet hay algo interesantísimo. Así que vamos a cambiar un ratito a Buffet para seguir por ahí. Tengo que Pero hacer, empiezas en el último cuento de Capa claro, Prieta, que se llama Bufete de Abogado. pues efectivamente tienes toda la razón. Fue a propósito. Bufete de abogado fue la manera de entrar a bufete, ¿verdad? Era como más bien un puente, ¿no? Bufete de abogado habla justamente de un bufete de abogado donde los miembros o los socios del bufete son todos negros. Ya le adelanté al que no lo ha leído, pero eso me permitió entonces crear la historia, la novela casi turca, como bien dicen, de bufete, porque entonces ubiqué al bufete de este bufete, ¿verdad? Con toda la intención de su título, ¿verdad? Un bufete de bufonería, de un lugar donde la diversidad está presente en términos de comida, de personas, etcétera, ¿no? Así que sí, bufete trae consigo la historia de una mujer también afrodescendiente que se inserta en ese mundo legal de Hato-Rey, muy conocido por nosotros, la Milla de Oro, y cómo ella tiene que interactuar dentro de ese espacio con su trasfondo personal, vivencial, familiar, etcétera, y cómo entra allí, ¿verdad? Primero, el hecho de haber entrado, número dos, y segundo, cómo lidiar con toda esa idea que se tiene de la mujer negra subordinada, de la mujer negra que se sujeta, de la mujer negra estereotipada, aún así en un espacio profesional, y cómo se enfrenta a todas esas situaciones que son espeluznantes, espeluznantes. Lo que pasa es que esa cotidianidad, por este ejercicio que hago, yo tengo que leer mucha gente, ¿verdad? Y de verdad los leo.
y los veo, los he leído algunos como a ti, a otros los leo, y entonces yo veo lo que son los temas de los que la gente habla, ¿verdad? Yo no voy a entrar en ningún rollo porque yo sé que nuestro hermanito San Sebastiano, el Carlos Jeremiel, está viendo, entonces empiezo a hablar y empiezo a escribir cosas y se va a formar un debate y no quiero. Pero es interesante los temas de la vida cotidiana. Y los temas de la vida cotidiana que no son normales son, por decir algo en contrapunto, son anormales y causan cierta tensión. Por lo tanto, esto es una novela que habla de un tema no normal o anormal. Y eso a mí me pareció interesante todavía hasta el día de hoy. Que yo, que fui tu lector, diría, es que eso no es así, esto y lo otro, yo que soy abogado. Pero lo que pasa es que a lo mejor el lector que era yo, y eso, después de haberle dado 15 años de mi vida a Sudáfrica, pensando así, era como que uno decía, es que las cosas son de otra forma, es lo otro. Es que causa incomodidad, y lo que causa incomodidad es importante. Así que yo parto de la premisa que Buffet causó mucha incomodidad Sí, a totalmente. mucha gente. Sí. Así que hable el escritor ahora. Bueno, claro, que causa incomodidad, de eso se trata. Creo que, bueno, para escribir historias de velas románticas y rosadas, no creo que pueda hacerlo. Porque en sí, ser una mujer negra, ser una mujer puertorriqueña, ser una mujer profesional, te expone a muchas situaciones, ¿verdad? Que sería yo la única que podría decirlo desde mi experiencia. Por eso, los temas que tienen que ver con raza, género y clase, sobre racialidad, para que lo pueda entender la gente, pues tiene que vivirlo el que escribe. Yo siempre pienso que tenemos que tener empatía y respetar la experiencia del otro, considerar esa experiencia y que nos sirva para no repetir lo que se ha estado haciendo siempre, ¿verdad? No repetir, ¿verdad? Esas microagresiones, esa constante medida de quiénes somos por nuestro color o por nuestra situación económica, etcétera. Así que sí, es un tema que causó y sigue causando controversia. Fue llevada al teatro, así que obviamente creó también otras expectativas y otras miradas y otros acercamientos. Pero de eso se trata la literatura, ¿no? De crear esos choques y de incomodar y que sea tema de conversación y de discusión. A mí me parece que eso es fundamental. Si no hablan de tu texto, si no hablan de lo que escribiste, pues bueno, pues escribiste algo. Y yo valido y creo que esta novela ha sido y sigue siendo, ¿verdad? Muy, muy valiosa en el sentido de ponernos en perspectiva de las realidades que sí pasan. Que no nos atrevamos a hablar sobre eso o que la gente que ha sufrido ciertas experiencias como la protagonista de la novela, que lo oculte, que no lo exprese, ¿verdad? Que tenga el temor de hablar de lo que le está pasando, pues eso es una realidad sí nuestra. Mucha gente que se silencia y decide no decir lo que realmente está pasando en su vida y denunciarlo. Bien, entro en familiaridad, no conocía Sepultado, que es una obra 2018 de la compañera Yvonne Denny, colección de cuentos por EDP University, y un texto que me lo voy a llevar, El Mito Literario Yoruba, La Mujer Negra Caribeña, Transdisciplinar en Obras, de Mayra Santos Febre y Fátima Patterson Patterson, 2021, segunda edición 2022, te felicito, y es un libro que académicamente debe ser monumental. ¿Ese es tu tesis doctoral o ese? Esa es mi tesis Qué doctoral bien, qué bien que la hayas que me conseguido. pidieron que la publicara. Si hubiese sido por mí, no la publicaba, porque es complicado llevarlo al texto, pero sí es mi tesis doctoral. Pues mira, te felicito, no lo conocía. Y en otro diálogo, ¿Fátima es de qué país? Fátima es cubana, una dramaturga cubana. Ok, pues muy chévere, hay un diálogo caribeño y tenemos los otros libros y dentro de esa conversación. Volviendo a Buffet, que desconocía, yo creo que yo estaba afuera, había pasado algo. ¿Buffet qué año? ¿2014? 2012. 2012. ¿Qué año se hizo la obra? Recientemente, no, en 2019, 2018, por ahí 20, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Okay. Pero ya hay un texto de la obra, ¿verdad? La obra de teatro, está el texto publicado también por EDP University y fue muy exitosa. La obra de teatro fue muy buena, Qué bien. excelente obra. Qué bien, pues yo creo que esa
sus productos derivados, que es como se hablaría en el mundo del derecho, de una novela convertida en obra de teatro, que pasa poco en Puerto Rico. Y surgen obras de teatro escritas a partir de un texto llamado guión, tiene otro nombre. Pero dentro de esa conversación, qué chévere que te haya pasado, no lo sabía. Y qué chévere que han salido otros libros, pero el de la literatura caribeña, pues es un trabajo que hay que discutirlo, porque es que nos mete en todo un trabajo interesantísimo. Y tú y yo, que estamos en la misma facultad en este momento, que es una facultad curiosísima, la transdisciplinaridad, pero la transdisciplinaridad es muchas cosas a la vez, pero una de ellas es la democratización del salón de clase. Somos todos iguales, estudiantes y maestros o maestras, y entonces, pues, conlleva otra forma de intercambiar con los estudiantes, que si uno le gusta, la pasa bien. Si uno no le gusta, es problemático. Pero ahí veo el título. Ahora tengo que hacer algo mezquino, que tal los anuncios, pero esa parte es la que nos trae hasta aquí. ¿Cómo no? Esto está retrasado porque yo llegué tarde, producto de una goma explotada en Santurce, pero resuelta por un taller de gomero. Así que le damos las gracias a toda la gente que nos auspicia, en particular al Alabastro Salón, ubicado en la calle Bolívar 609, atendido por su propietaria Pura Tejada, al 787-320-5314. También saludamos al Estado Nacional Soberano de Borinquén, que cumple 10 años de haber sido establecido él y declarado el Estado Soberano. Hace 10 años uno pensaba de otra forma, pero 10 años después eso es bueno. Así que no voy a hacer una línea editorial, Ramón Arín, perdóname. Y este 29 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monumento del General Antonio Valero, Bernabé, en Fajardo, va a haber una conmemoración. También le damos las gracias a Wanda García, la dentista de todas y todos nosotros, sobre todo de la producción técnica, al teléfono 787-287-0315, 787-630-0082. Y el libro, Algunos ensayos preferidos del 79 al 21, 2021, del 1979 al 2021, del autor Julio Muriente, editado por Publicaciones en Gaviota, aquí donde estamos, en la librería de Norberto González. Disponible. Lo invitamos también a la presentación del libro 2020 para verte mejor, del autor José Ravelo, el próximo 6 de septiembre en Casa Norberto, eso es el martes a las 7 de la noche. Y nuevamente le damos las gracias a Alabastro Salón por estar auspiciándolo con Pura Tejada en Santurce, el 320-5314. Vamos a parar ahí, seguimos entonces contigo, Ivonne. ¿No saludaste a los dueños de La Gomera? Es que no sé, y entonces me vendieron una goma usada porque no tenían goma nueva. Entonces, yo no. Esos son trabajadores también nuestros. Tengo que volverlos a ver, pero yo les doy las gracias porque yo dije, yo voy para la televisión y yo lo quiero bien en serio. Él va para la televisión, hay que resolver esto rápidamente. Entonces, volviendo a Buffet. Sin entrar a esas películas, esas preguntas que son medias extrañas, porque tú escribiste ese cuento. No tiene que ver contigo. No, pero la historia, las historias de vida cotidiana donde la negritud por mucho tiempo no era un elemento, no era un referente. Sí podemos decir que a partir del siglo XXI, en todos los contextos literarios que operamos, ha empezado a ser muy, muy fuerte. Sin lugar a duda, en la década del 70, Narciso descubre su trasero, descubrimos otro libro que había salido también en esa época, que lo trabajó bien, estaba con María el sábado pasado, y estuvimos hablando, se me escapa el nombre, y era un texto como del 72, que trabajó, bueno, los de Carmelo Rodríguez Torres, que nadie le puso Cinco atención, cuentos negros, sí. En los cuentos, y 300 años después del homicidio, yo siempre lo digo, más 20 años, 20 años después del homicidio, o 20 siglos, ay, Carlos, me vas a corregir, 20 siglos después del homicidio, donde era un autor sumamente complicado. A mí me parece que Carmelo era un tipo, hay que leerlo 7 veces, porque es una precisión como, por decir algo, como no la revés, como encadenada, y tú tienes que moverte con él, pero él había trabajado esos temas también. Lo que pasa es que no los veíamos. Eso fue lo que pasó en la década del 70. Mira, en el trabajo de la señora compañera querida, Clara Román Odio, Las Espiritistas, los vi. Ese libro es monumental. Sí, ese sí. Libro, ella hace algo que es monumental, que ella como que lo cuenta, que es todas estas mujeres escritoras que habían a principios del siglo XX, que nadie ha hablado de ellas, que todas ellas son una tesis doctoral,
y todas ellas eran juntistas, ¿está bien? Eran espiritistas, eran socialistas, eran negristas. Yo creo que eso es bien importante porque vivimos de un mundo que no habíamos visto. Y ese mundo siempre había estado ahí. Sí, definitivamente. En el libro que siempre hago mención, los dos, el de Félix Cruz, la construcción del hombre negro a partir de Benicio López Rubiol, que es un hombre complicadísimo, ese hombre. Y el de Vilma Pizarro, la huella del hombre negro. Había tantas cosas pasando, pero no lo veíamos. Estábamos bajo la hegemonía del ojo del hombre y la mujer blanco. Sí, cuando tú llegas en el 2009 y en el 2012, empiezas a decir cosas interesantes, no puedo darle soportado porque no sé en qué línea estás ahí, pero en estos dos trabajos que hiciste ya hace 10, 13 años, pues son libros que en ese momento abrieron unas compuertas que ahora es un gozo, porque ahora todo el mundo escribe de esto, ¿entiendes? Y está chévere, pero en aquel momento había mucha soledad. Así que en esa soledad, ¿cómo te fue? Pues precisamente estoy en total soledad, porque me alegra que hayas mencionado que hemos creído, y siempre lo menciono cuando hablo de temas de afrodescendencia y de textos y literatura africana, puertorriqueña, y poesía negrista, como quieras llamarle, que antes que nosotros había otra gente. Y por alguna razón, como bien menciona, ahora en este siglo XXI, que ha habido un boom de los afro, y tenemos este asunto del decenio de los afrodescendientes, y todo el mundo quiere escribir sobre los negros, y todo el mundo quiere una beca y quiere obtener una propuesta sobre los negros, y para hablar de los negros. Y entonces sí, me alegra que menciones que había otra gente que pasó, que lo hizo, y ha pasado desapercibida hoy día. En otras palabras, como que no es un referente. Se te olvidó que otra gente escribió sobre eso y te crees que eres el único que ha escrito sobre eso y no es así. Así que yo creo que dentro de lo que me caracteriza, me parecía importante que aunque quizás en el texto de Capa Prieto, Bufeo, los que he escrito, no hable de esas personas precisamente, sí, el acercarme al tema de lo afro, desde el cuento histórico, desde la novela, desde una investigación, etcétera, es honrar esa memoria de esa gente. Porque es que a mí, yo tuve que leer, ¿verdad?, muchísimos otros textos y empaparme de ese legado para poder traer esto otro, ¿no? Porque no salió de la nada, ¿verdad? Juan Boria siempre estuvo ahí. Pedro Albizu Campos, tenemos historias de él. El que, afortunadamente, yo le haya hecho una transformación a través de un cuento, pues era lo meritorio, era lo apropiado, ¿no? Y eso me costó, sí, soledad. Sí me costó tener que estudiar sola, analizarlo sola, ¿verdad? Porque en muchísimos casos, ¿verdad? Tengo que, como tú dices, hacer un chisme literario. En un momento dado, cuando lo presenté a ciertas personas, dijeron, ay, no, pero si eso, olvídate de eso, tíralo por allí. Y publícalo de aquí a un año o dos, qué sé yo, por allá, ¿verdad? Y entonces, pues, eso precisamente quiere decir que tuve que lidiar con la soledad de entender la importancia de este tipo de texto. Así que de eso se trata. Procesos de soledad, de reflexión, de reconocimiento de mi negritud, de reconocer también a esa gente que estuvo, a esa gente que nos dejó un legado y que hoy día, pues claro, estamos todos escribiendo de muchos de ellos porque obviamente alguien lo hizo antes. Así que no sale de la nada. Claro, esto da un espacio de la autora en su momento de reflexión y de insertarse y atreverse en un momento a decir cosas. Tú vas a dar una anécdota que no sé si la maneja Celestina Cordero. En el siglo XIX, nunca se habló de ella, salvo en el Cabildo, porque estaba pidiendo su permiso, su licencia. En el siglo XX, nunca se habló de ella, salvo en el 1986-87, que alguien propuso que ella existía e incluirla en la literatura, por decir algo, más de avanzada en educación pública, pero lo engavetaron. Y se les tira, no, está Rafael. En el 2004, no sé si son amigas, pero es mi amiga muy querida, Zulmari Alberio. Sí, claro. Se puso a hacer una tesis de maestría aquí en educación y alguien le había dicho que esa señora existía y ella se puso a investigarla, pero no es como que ella llevaba 100 años.
Fue como una sugerencia que alguien le dijo, esto vale la pena investigarlo. Ella hace esa tesis en el 2004 y tiene un efecto interesante porque en el 2004 había habido ya dos referencias, la del 87, 76-87, y un informe de la Procuradora de la Mujer diciendo, hay una mujer que hay que investigar, que es Celestina. Nadie hizo nada, ella hizo el libro, y entonces vienen los compañeros de DP, y entonces para el 2016-17 publica esa maestría, que es un trabajo muy lindo, y de repente a partir de ahí hay 10 libros de Celestina, qué Sí, bueno, qué bueno, está bien, claro. pero Celestina lleva Sí, sí, 180 años sí. muerta, Sí, está hay, bien, sí, sí, tú hay, sabes, sí, sí hay entonces. otra, sí hay otras Celestinas por ahí que ¿verdad? Que digo Celestina, pero me refiero a otras mujeres negras que en definitiva hay que rescatar. Entonces, y creo que dentro de eso nos olvidamos y aquí lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que yo pienso? Y yo lo digo porque se fue en un debate. Hacer una lectura mínimamente comprometida con la historia de un país, porque es que hay demasiadas cosas que nadie ha escrito. Voy a hacer un chiste para que te rías de mi trabajo. Cuando yo hice la novela de Ismael Rivera, El Sonero Mayor, sigue siendo la única novela, la única. ¡Ay, ya! Tiene todo, tiene tres pies de libros que han salido de investigación, porque Ismael hay que investigarlo, un tipo Claro. de una profundidad. Pero tú sabes, uno se tira al ruedo, salga bien, salga mal, la primera novela, la única novela todavía. Y así va con la de Cortijo. Cortijo solo tiene un libro de Juan Flores. Solo hay un libro sobre Cortijo. Y sea lo que sea, para mí los genios fueron los dos en dos formas distintas. Pero Cortijo era el hombre negro, el negro de verdad. No era mulato, el negro de verdad, el más marginado, el más chavo, el que murió muy pobre. ¿Está bien? Entonces, dentro de esa conversación, en los minutos que nos quedan, porque producción me está llamando, nos quedan 3 minutos, yo creo que hay que valorar, uno, la creatividad. Porque, o sea, yo no sé si tú vives en la musa, yo estoy escribiendo todo el tiempo y la musa no es. Pero la creatividad es un valor, ese sí que es un valor añadido. Y es cuando uno ve lo de Juan Boria o lo de tu abuelo. Y tú dices, Madrigal fue mi abuelo, Don Felo te llora, ¿entiendes? Dice, llórame, Felo. Y una historia sobre ese momento para documentar un capítulo chiquitito de la vida diaria que fue horrible. Un capítulo chiquitito. Así que dentro de eso, me gustaría en los minutos que nos quedan apenas 2 minutos, que nos contara hacia dónde vas tú, la escritora. Pues voy en busca de esas otras mujeres que han sido olvidadas y que no han sido reconocidas. Hay otras Celestinas, hay otras Pura Belpré, hay otras mujeres que aportaron y que somos y soy capa prieto, soy mujer negra, y se lo debo también a esas mujeres ancestras y otras que estuvieron aquí en Puerto Rico y dejaron un legado y quiero rescatarlo desde la literatura. Así que ese es estoy encaminada a eso. Yo valoro el trabajo de Rosario Méndez Panela sobre las mujeres negras, escritoras negras, porque descubre una serie de mujeres. Ella juega, es híbrido ese trabajo, puede parecer historia, pero entonces ella hace un cuento y te lo cuenta de otra forma. Yo no Pero, quiero más invisibilización. Yo no quiero utilizar la palabra invisibilización para las mujeres negras. Yo quiero utilizar la palabra visibilización. Estamos aquí. o presencia. Presente. Bien, ya casi terminando, le damos las gracias a la dentista Wanda García nuevamente, que no es la nuestra dentista de todo el mundo, al 787, espérate, 787-203-15 o 787-630-0082. El libro, alguno de mis ensayos preferidos, de Julio Muriente, que se consigue aquí por la edición Gaviota, y finalmente el libro de Ravelo, que también se consigue por nuestras librerías. 2020 para verte mejor y nuevamente saludo al Estado Nacional Soberano en sus 10 años de aniversario. Gracias a todo el mundo que nos ha patrocinado, nos quedan unos segundos según el reloj. Yo de mi parte me excuso, pero se explotó una goma de camino aquí, esas cosas le pasan a cualquiera, ¿verdad? Pero solo me pasan a mí, a cualquiera, pero solo me pasan a mí. Y le agradecemos a Alejandro Alpizarraiza por la producción general, a Adrián Siaca Pérez por la producción y ejecución aquí en la operación. A Robertito Rivera en Radio Raíces, donde hemos estado transmitiéndonos, y en forma simultánea, y a Ramón Edwin Colón Prats, el productor ejecutivo allá. De mi parte, Danielina, le damos las gracias.
conozcan a Ivonne Denny. Ella janguea allí en Estudios Generales en la UCI, yo la veo bien a menudo, pero yo voy a seguir recomendando Capa Prieto, que es una ópera prima monumental, es un libro que te cambia el panorama, y luego Buffet, que como ya he dicho, ha llegado lejos y espero que llegue más lejos y llegue al cine también. Sí, eso va. Vamos hacia eso. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Mañana tenemos una programación especial sobre Chile y el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Nuevamente el sábado que viene en el Club de Lectores a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias.